Bien, regresamos con Marco Arana, líder del fundador del movimiento Tierra y Libertad, para seguir hablando sobre su visión económica y su visión sobre el desarrollo de Perú. Al final del segmento usted me estaba hablando sobre la conflictividad minera, que ha sido tema de agenda básicamente en la economía peruana los últimos por lo menos 18 meses. ¿Usted cómo considera que es hoy día la relación de la minería con los pueblos? ¿Por qué cree usted que hay tanta conflictividad al interior del Perú y sobre todo alrededor de las industrias extractivas? Bueno, una primera cosa que habría que decir tiene que ver con la cultura empresarial de las propias empresas mineras, ¿no? Hay unas que tienen mayor y otras que tienen menor conflictividad. De hecho, en el caso de la minería ilegal hay que darle un tratamiento y una tipificación especial porque tiene otras características y efectivamente también es fuente de conflictividad social. Pero en el caso de las empresas grandes y formales, en primer lugar, uno tiene que decir, miren, algunas empresas han tenido mayor conflictividad que otras. Hay que revisar cuáles han sido sus pautas de comportamiento y de relaciones comunitarias, ¿no? Pero usted asume que toda la conflictividad gira alrededor de las relaciones entre la empresa y la comunidad. No, hay varios factores. Ese es el primer factor. Okay. El segundo factor tiene que ver con que no hemos desarrollado una institucionalidad suficiente para tener controles adecuados en términos ambientales y en términos sociales. Por ejemplo, ¿no? El conflicto de Yanacocha del año 2006 termina entre una de sus conclusiones diciendo la propia empresa minera y el propio Ministerio de Energía y Minas, uno de los problemas ha sido en Combayo que la empresa no cumplió con los compromisos que hizo y las actas que firmó. Vamos a hacer un monitoreo del cumplimiento de los ofrecimientos que hace la empresa. Se lo encargan a la Defensoría del Pueblo. Vaya usted a buscar dónde está el balance y el seguimiento de los compromisos que firmaron. No hay en ninguna parte, ni en la página web de la empresa, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, uno de los temas es ese, pero hay déficit de institucionalidad. El Ministerio de Energía y Minas ha sido juez y parte en la promoción de la actividad minera al aprobar los propios CIAs. Recordemos que los INERMIN, no siendo sus atribuciones, pasó a ser en realidad una suerte de fiscalizador ambiental. Ahora hemos ido hacia el tema de la OEFA. Se han mejorado, se han colocado, digamos, por un lado incentivos y por otro lado se han elevado las multas. Sin embargo, las empresas optan por la judicialización de todas las sanciones en vez de decir de corregir los procesos. Entonces lo que va a pasar, lo vemos por ejemplo con una mina formal relativamente pequeña en Cajamarca, San Nicolás, que es una gran contaminadora, pero por vía judicial sigue contaminando y le crea enormes problemas a la otra minera que está al lado suyo, que es Goldfield, que tiene sus propios problemas, pero tiene que cargarse los problemas de esta otra minera, que es de una familia que vive en Lima y que sin duda usa incluso sus influencias para que esta mina siga operando. En otros casos encontramos que grandes empresas mineras han hecho lo que la ley les permitía, ¿no? Como la ley no ha estado excesiva, digamos, yo diría modernamente desarrollada en materia ambiental, lo que han hecho es cometer errores gravísimos, ¿no? O sea, el desastre ambiental de Choropampa ocurre porque en el Perú no teníamos ley de transporte de sustancias tóxicas, sino recién el 2002. La minera venía operando desde el año 92. Conociendo ellos que tenían protocolos internacionales como los exigidos, por ejemplo, para otras minas de Newmont para transportar mercurio, en Cajamarca los transportaban sin ninguna atención. Y entonces vino la multa, apelaron, la multa no la burlaron, resolvieron el problema por mutuo propio, no permitieron, el Ministerio Público no acusó por delito ecológico, porque necesitaba el permiso del Ministerio de Energía y Minas, que tenía que calificarlo. El Ministerio de Energía y Minas calificó que no era un delito ecológico y tenemos un conflicto sin resolver. Entonces la debilidad es muy grave. Usted como líder político, ¿cuál es la minera que usted podría identificar como un paradigma de lo que es buena minería en el Perú? ¿Hay alguna minera que usted pueda decir, mira, esta mina es un paradigma de cómo las demás mineras deberían de operar? No conozco una en el país. Lo que sí podría decirte es que hay mejores prácticas en unas y en otras. O sea, pero no hay ninguna empresa que califique como una buena minería. Que yo conozca ninguna. Lo que yo puedo decir en todo caso es que, por ejemplo, las prácticas de una y las de otra, a lo mejor armando una especie de Frankenstein. Entonces uno podría decir, por ejemplo, Xstrata inicia su operación con un tema de crear un fondo previo a toda operación para ayudar en los temas de la inversión social y de la licencia social, ¿no? Eso la ley no le pedía. Ninguna otra empresa lo había hecho, ¿no? Lo hicieron.
tienen ahora otra naturaleza de problemas, pero por ejemplo esa, a mi modo de ver, fue una buena práctica. Uno podría discutir si el mecanismo para gastar, planificar el gasto es el más eficiente, etcétera, etcétera. Pero fue un tema importante, es decir, antes de comenzar a ganar, que la comunidad vea que hay algunos beneficios tangibles en aquellas estructuras productivas y de mejoras salariales o de ingresos que le beneficiara. Por ejemplo, mientras esto, Antamina no tenía ley de transporte de sustancias tóxicas, pero estaba transportando mercurio con altos estándares ambientales. Estamos hablando antes del año 2000. Yanacocha no lo hacía, por ejemplo, no respetaba. Después del derrame de mercurio, Yanacocha ha implementado uno de los mejores sistemas de transporte de sustancias tóxicas, pues después de haber envenenado 1.200 personas. Bueno, ya está. O sea, entonces uno podría decir, mejora de transporte de sustancias tóxicas, construcción de vías alternativas con información a la población sobre cómo tratar los incidentes. Uno podría decir fondos de inversión social previo al inicio del proyecto, procesos de consulta y de licencia. Es decir, yo creo, por eso mismo Tierra y Libertad lo que ha propuesto es un paquete de políticas públicas que nos coloquen las reglas de una nueva minería, pero que la cosa pueda ser en serio y en el cual nos beneficiaríamos todos, ¿no? Entonces, pero no puedo decir una única empresa concentra todo eso. Yo creo que hay unas empresas haciendo mejor unas cosas que otras y que lo que hay que hacer es colocar un estándar común y exigible a todas, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a hacer una segunda pausa. Regresamos con Marco Arana, fundador y líder de Tierra y Libertad. Regresamos.